paz de Dios, hermanos. Hoy en esta tarde deseo que Dios siga bendiciendo sus vidas y nos gozamos en esta tarde por la bendición que nos da de poder estar aquí delante de su presencia y también de todos ustedes. Quiero hoy en este momento hacer una lectura de la palabra de nuestro Dios y quiero leer la palabra de Dios. Allí en el Salmo 62, verso 5 al verso 8, que dice la palabra del Señor así de esta manera: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Agradecemos a Dios por su palabra. Su palabra es hermosa. Él es nuestra roca. Él es nuestro refugio. Él ha sido nuestra salvación y Él seguirá estando con nosotros. Yo le invito para que hoy en esta tarde hagamos una oración, clamemos a Dios pidiéndole a Él que Él esté con nosotros en esta hermosa tarde. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que tú obres poderosamente en nuestras vidas. Y te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú nunca nos has dejado. Porque tú siempre has estado con nosotros. Te pedimos, Señor, en esta tarde, de manera muy especial, que tú bendigas a tu iglesia, que bendigas a tu pueblo, que bendigas, Señor, a tus hijos que estamos por todo el mundo, tu iglesia que está por toda la tierra. Señor, que tú sigas fortaleciendo a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu presencia en esta tarde, Señor, con nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad, a toda justicia. En este momento, Señor, te pedimos que tú sigas obrando de manera maravillosa en la vida de los oyentes, en la vida de todo aquel que hoy en este día, Señor, a través de este medio, puede, Señor, escucharnos, puede, Señor, estar en esa sintonía. Padre, que tu Espíritu Santo obre en cada vida. Que tu Espíritu Santo obre en cada corazón. Tú eres el Dios verdadero. Tú eres el Dios poderoso. Por eso, Señor, en esta hermosa tarde acudimos a ti, clamamos a ti, porque no hay otro Dios, no hay otro Dios. Y decía el salmista, ¿quién tengo yo en los cielos y en la tierra sino solo a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Te adoramos, Señor. Porque eres tú el que nos das esta confianza. Eres tú, Señor, el que nos tomas de nuestra mano y, Señor, nos invitas a caminar contigo. Gracias, Señor. Gracias. Porque es tu palabra la que nos da promesas. Y tú nos dices en tu palabra, Señor, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que no tuviéramos temor, porque tú has vencido al mundo. Por eso podemos poner nuestra confianza en ti. Tú eres nuestra roca y nuestra salvación. Por eso te agradecemos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por estar con nosotros, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Sí, hermanos, vamos a cantar algunas alabanzas, dos alabanzas. Una de ellas, Quiere Jesús que yo brille, que se encuentra ahí en el himnario de los niños, y la otra, Tenme brillando, Señor. Pero quiero leer una porción de la escritura, dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 68, en el verso 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Aleluya.
Y es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a cantarle a nuestro Dios, vamos a glorificar su nombre. Entonemos esta alabanza, es el número 56, de ahí del himnario de los niños, y dice, quiere Jesús que yo brille. Quiere Jesús que yo brille cual rayo de alba luz en medio de las tinieblas, reflejaré a Jesús. Que brille, quiere Jesús que yo brille. Siempre doquiera yo brillaré por Jesús. Quiere Jesús que yo muestre a todos mi bondad, para que el mundo contemple mi gran felicidad. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre doquiera yo brillaré por Jesús. A mi Jesús yo le pido, me libre del pecar, y al reflejar sus bondades, así podré brillar. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre doquiera yo brillaré por Jesús. Yo brillaré en las tinieblas cual rayo de alta luz, como brillo aquí en el mundo mi Salvador Jesús. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre doquiera yo brillaré por Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a entonar también, hermanos, la alabanza número 205, Tenme brillando, Señor. Uno, dos, tres. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Será mi vida, Señor, cual un lucero por ti, hasta que vengas con tu gran poder. Oh, llévame a la roca más alta que yo. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta que yo. Solo ahí refugio tendré. Dame tu ayuda, Señor, para que brille por ti. Yo andaré en tu amor si tú brillas en mí. Sé mi propicio, Señor, para hasta que vengas con tu gran poder. Oh, llévame a la roca más alta que yo. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta que yo. Solo ahí refugio tendré. Quiero ser tuyo, Señor, siempre brillando por ti. Pelearé con valor si tú brillas en mí. En ti confío, Señor, para luchar con vigor hasta que vengas con tu gran poder. Oh, llévame a la roca más alta que yo. Llévame, Señor, yo te seguiré.
llévame a la roca más alta que yo, solo ahí refugio tendré. Bien, hermanos, en esta tarde le corresponde a nuestra hermana Isabel Anguiano de Mendoza el compartir con nosotros la palabra del Señor. Nuestra hermana Isabel, ella es parte de la directiva de la vanguardia femenil del Presbiterio Colima, Michoacán, Jehová, Refugio Eterno. Y también ella es ministra adjunta de la Iglesia Betel del Ranchito, Michoacán. Por lo tanto, pues vamos a orar para que Dios la use y podamos nosotros escuchar a sí mismo la palabra de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en esta tarde, nuevamente, Señor, invocamos tu nombre, pidiéndote, Señor, que tú uses la vida de tu hija, nuestra hermana, que tú, Señor, abras nuestro corazón para escuchar tu palabra. Tú tienes palabra para nuestras vidas hoy en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú obres de manera especial, Señor Jesucristo, en todo aquel que en esta tarde escuchará esta palabra. Tú eres un Dios grande y poderoso, y ponemos en tus manos la vida de tu hija, Señor. Úsala en tus manos. Sabemos, Señor, que eres tú el que obras de manera poderosa, Señor, en nuestras vidas. Somos instrumentos en tus manos. Tú eres, Señor, el Maestro. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el que nos guías a través de tu Espíritu Santo. En tus manos, Señor, está la vida de tu hija, nuestra hermana. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. La paz de Dios, amados hermanos, me da gozo saludarlos a través de esta transmisión y agradezco a Dios por la hermosa oportunidad que me da de compartir su palabra en esta hermosa tarde. El tema general de nuestro temario familiar lleva por nombre La familia y la fe. El tema que corresponde al día de hoy se llama Fe luminosa. Quiero leer una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Me gustaría que si usted tiene la Biblia a la mano, me acompañe a leer esta porción de las Sagradas Escrituras. Si no la tiene a la mano, pues ahí en su hogar cómodo me escuche. Dice así 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En la verdad bíblica, la palabra de Dios nos muestra un arsenal de armas de las cuales echar mano para enfrentar con éxito cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. En la verdad bíblica aplicada, la palabra de Dios nos enseña que podemos sondear las profundidades de la gracia que nos han sido reveladas por la palabra de nuestro Dios. Dios nos ha provisto de armas para vencer los obstáculos que se nos presentan en la vida. Solo tenemos que investigar en las profundidades de su gracia para que éstas nos sean reveladas. Se dice que en un viaje marítimo, un eminente misionero escuchó que tocaban a la puerta de su camarote. Abrió y se encontró con el capitán del navío. Pastor, mis hombres dicen que si usted ora, el viento soplará, porque vamos a la deriva y las corrientes nos llevan a una isla de caníbales y ahí moriremos. Suba y ordene a sus marineros leven anclas y desplieguen velas. No, porque no hay viento. En los terrenos de la fe se debe actuar esperando en Dios, nuevamente dijo el misionero.
El capitán hizo lo que el misionero le dijo y el viento empezó a soplar. De tal manera que el capitán volvió y le dijo, pastor, ya no ore porque el viento romperá las velas, dijo. En la familia, todos los días se presentan situaciones difíciles. Ahora viene la pregunta, ¿cómo responde nuestra fe ante esas situaciones? ¿Gozamos de una fe fuerte como la de este misionero o nuestra fe es débil y opaca? Como primer punto de nuestro tema, nos dice que la fe de la familia debe ser luminosa y resplandecer en las tinieblas. En Efesios capítulo 5, verso 8, el apóstol Pablo nos recuerda que en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora que somos luz, debemos andar como hijos de luz. En el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 5, del verso 14 al 16, la palabra de nuestro Dios nos dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo nos dice que nosotros somos la luz del mundo y que estamos asentados sobre un monte. O sea, que nuestro obrar y nuestro comportamiento está al descubierto de todos, pues todos nos observan. Por eso es importante examinar dónde está fundada la fe de nuestra familia, ya que la fe solo puede brillar cuando está fundada en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en mi familia? ¿Qué grado de importancia le damos a su lectura? ¿Sabía usted, amado hermano, amado amigo, que leer la palabra de Dios a nuestros hijos es un mandato de parte de nuestro Dios? Querido papá y querida mamá, Dios nos ha dado una importante labor en nuestra familia. Deuteronomios capítulo 11, en su verso 18 al verso 21, el Señor nos habla a usted y a mí como padres y nos dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros hijos y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Aleluya. Lamentablemente, amados hermanos, a veces como padres cristianos nos equivocamos al enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y no lo hacemos bien. Creemos que quienes deben enseñar a nuestros hijos la palabra de nuestro Dios son nuestras amadas instructoras de la iglesia. Pero no, ellas no recibieron el mandato. Nuestros niños van a la iglesia, van al templo a adorar a nuestro Dios, a reforzar lo que ellos ya aprendieron en casa. El Señor nos dice que si su palabra está en nuestro corazón, entonces la enseñemos a nuestros hijos. ¿Cómo? Hablando de ella, estando en casa. ¿Y qué mejor que apartando un momento especial para leer con ellos? Estableciendo un plan de lectura bíblica del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Algunos hacen a un lado el Antiguo Testamento y dicen que nada más debemos de leer el Nuevo Testamento. Esto es un grave error,
Pues el mismo Señor Jesucristo apeló a la autoridad del Antiguo Testamento. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16 y 17, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, toda la escritura es útil para enseñarnos a fin de que seamos hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Es importante que busquemos la fe a la luz de las escrituras. Ahí mismo, en 2 de Timoteo, en el mismo capítulo que acabamos de leer, pero ahora en su verso 15, nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí nos habla de un joven, el joven Timoteo. Timoteo era un joven que desde la niñez había sabido las sagradas escrituras. Y por lo tanto, era un joven de fe. Una fe que a través de las escrituras le habían fundado su abuela Loida y su madre Eunice. Hoy en día, nos encontramos con algunos padres cristianos que presumen de tener unos hijos con una autoestima muy alta, que son muy positivos y que tienen mucha fe en sí mismos y que por eso son muy exitosos en la vida secular. Que miden su vida espiritual por lo que han logrado materialmente, pero no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y en sus planes de vida no encontramos el que se interesen por servir a Dios. Loida y Eunice hubieran podido tomar este mismo modelo. Quizás ellas hubieran decidido, vamos a preparar a Timoteo, lo vamos a estudiar para que sea muy exitoso terrenalmente aquí, para que tenga un buen trabajo, para que económicamente le vaya muy bien. Pero ellas no solamente se preocuparon por preparar a Timoteo por ese lado, sino que también sabían ellas que por el conocimiento de la palabra de Dios, la única fe que valía para eternidad era la que se funda en Dios, no la que se funda en nosotros mismos. Con esto no quiero decir, amados hermanos, que sea malo que nuestros hijos estudien, que se preparen para que vivan una vida mejor materialmente hablando, pero si en sus planes de vida no incluyen a Dios, no encontrarán la felicidad. Y muy difícilmente se podrá encontrar fe para salvación en ellos. Es por eso que nuestra familia debe de leer la Biblia, debe de practicar una vida de oración en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. He escuchado muchas veces que no existe un manual para ser buenos padres. La verdad es que sí existe. Es la Biblia. La palabra de Dios es el mejor manual. No solamente para ser buenos padres, también para ser buenos hijos de Dios. El Salmo 19, del verso 7 al verso 10, encontramos algunos de los muchos beneficios por leer y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Quiero leer para ustedes lo que nos dice el Salmo 19, del verso 7 al verso 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad,
todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios es perfecta. Nos diste este salmo, tan perfecta que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alumbra a nuestros ojos. Y también nos dice en el Salmo 119, 105, que es lámpara a nuestros pies. La palabra de nuestro Dios hace brillar nuestra fe, porque dice también en Romanos, verso capítulo 10, verso 7, que aumenta nuestra fe. Dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cómo aumenta nuestra fe? Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios. ¿Cómo aumentará esa fe en nuestros hijos? ¿Queremos hijos de fe? A los que no saben leer, apartemos un momento para leerles la palabra de Dios. Aquellos que ya saben leer, leamos con ellos. En Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es suficiente ser hijos de Dios porque así podemos pedir confiadamente en nuestras necesidades. Amados hermanos, si anhelamos una fe luminosa en nuestra familia, leamos juntos la Biblia. Involucremos a nuestros hijos en la lectura diaria. Y así como demandamos la atención de ellos, también nosotros seamos atentos con ellos y escuchemos sus inquietudes. Reforcemos nuestra vida de oración y el Señor nos ayude. Y su palabra bendita fortalezca la fe de cada familia. En estos tiempos necesitamos que nuestra familia sea fortalecida, que nuestra familia sea de fe, que nuestros hijos en su fe puedan enfrentar estos días malos. Y qué mejor, amados hermanos, que orar con ellos, leer con ellos, y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Anhelamos una familia de fe? Si anhelamos una familia de fe, trabajemos en ello. Es tiempo, es el momento de que nos levantemos y leamos la palabra de nuestro Dios. Yo les invito para que hagamos una oración. Le pidamos a nuestro Padre que nos ayude. Quizá, a lo mejor no hemos sido buenos padres. Quizá no hemos aplicado la palabra de nuestro Dios como Él quiere que la apliquemos, pero estamos a tiempo de buscarle. Yo te invito que cierres tus ojos ahí donde estás en tu hogar y hagamos una oración a aquel que nos puede ayudar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora, mi Señor, en el nombre santo de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos al trono de tu gracia, confiando, Señor, que las puertas de tu gracia están abiertas para escucharnos. Y tu palabra santa dice que todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera, sino que le escuchas. Estamos conscientes, Señor, que estamos viviendo tiempos malos y que nuestra familia necesita tener esa fe luminosa, que nuestros hijos necesitan esa fe para cuando se encuentren en un momento difícil, ellos echen mano de esa fe y confíen en ti y en tus promesas, esas promesas que están en tu santa palabra, y puedan levantarse aún cuando se sientan que están derribados. Padre, ayúdanos. Ayúdanos para que como padres tomemos, Señor, el lugar que nos corresponde a nuestra familia y tomemos la palabra de nuestro, tu santa palabra, Señor, la tomemos en nuestras manos, la pongamos en nuestro corazón y la hablemos a nuestros hijos.
Padre, bendice a todas las familias de esta tierra. Todas las familias te necesitan, Señor. Tu iglesia te necesita. Ayúdanos en estos momentos difíciles para echar mano de esa fe que has puesto en nuestro corazón. Muchas gracias, Padre, por tu palabra santa, porque tu palabra da aliento a nuestro corazón en los momentos de adversidad. Gracias, Padre, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. A ti la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, el Señor les bendiga y me dio mucho gusto compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes. La paz de Dios. Bien, hermanos, vamos a orar en este momento por las necesidades. Hay necesidades en el pueblo de Dios, hay problemas también, hay enfermedades. Y hoy en esta tarde vamos a confiar en Dios. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios que sana y que está con nosotros allí en toda necesidad. Vamos a clamar a Dios, vamos a confiar en Él. Oremos, oremos, el Señor es bueno. Clamemos a Él. Padre, en el nombre de Jesús nuevamente nos acercamos a ti, confiando en ti, bendito Salvador. En este momento, Padre, ponemos en tus manos toda necesidad. Mira, Señor, las peticiones que hay. Te pedimos que tú obres con poder, Señor, en cada una de estas peticiones, en cada una de estas necesidades que hay, bendito Salvador. Hay personas enfermas del COVID. Te pedimos que tú obres poderosamente, Señor, por aquellos que están enfermos ahí en el hospital. Ahí, Señor, tal vez en sus hogares, están enfermos con esta enfermedad terrible que ha matado a miles, pero que en este momento confiamos en ti, Señor, y clamamos a ti, intercediendo también por todos aquellos que están postrados, que están enfermos, Señor, allí en una camilla. Te pedimos que tú obres con poder. Hemos escuchado milagros que tú has hecho, Señor. Hemos escuchado cómo tú has obrado de manera poderosa en la vida de aquellos, Señor, que claman a ti. Es por eso que en este momento, Señor, confiamos en tu poder. Y te pedimos, Señor, que tú obres a favor de estas personas que están enfermas. Señor, que están confundidas tal vez en este momento, que tienen temor en sus corazones, pero tú dices en tu palabra, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Es por eso que en este momento clamamos a ti. Tú has prometido estar con nosotros y tú nos dices en tu palabra que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos que tú has vencido al mundo. Es por eso que en este momento ponemos en tus manos toda necesidad. Toda necesidad, bendito Salvador. Tú conoces, Señor, a cada persona. Tú conoces a aquel, Señor, que en este momento está poniendo su confianza en ti. Y a toda aquella persona y aquel hermano que ha hecho llegar su petición. Señor, tú los conoces de manera personal. Obra poderosamente en ellos. Cualquier necesidad también. Tú conoces las necesidades que hay en tu iglesia, que hay en tu pueblo. Las necesidades que hay ahí, Señor, que están en mi amigo, en mi hermano en este momento. Tú eres un Dios de poder y tú puedes hacer todas las cosas posibles. Ponemos en tus manos a tu iglesia. Ponemos en tus manos, Señor, a tu pueblo y en tus manos cada necesidad, cada petición en esta tarde, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque nos permites descansar en ti. Nos permites, Señor, descansar en ti. Tú dices en tu palabra y nos haces la invitación, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Gracias, Señor, gracias por tu palabra que nos das, por tus promesas, Señor, de las cuales, Señor, nosotros en esta tarde echamos mano, confiamos en ti, porque tú eres nuestra ayuda, porque tú eres nuestro socorro. Sí, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Confiemos en Dios, hermanos.
Confiemos en Él. Dios es bueno. Dios es bueno. Esperemos en su gracia y en su misericordia. Bien, pues vamos a dar por terminado. Nos despedimos, hermanos, con el Salmo 23. La palabra de Dios dice así de esta manera. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levantamos nuestra mano derecha. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Paz de Dios, hermano.